Y ya siendo las 22:48, estamos acá en vivo desde New York City, Radio City Hall. Estamos muy contentos de recibirla a ella. Ahí la están viendo una vez más en esta nueva temporada 2023 con nosotros. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a Kiara Sico. ¿Cómo va? ¿Queda todo bien? Un abrazo. A ver todos. Ahí está. Gracias. Andy no lo sabe hacer, por eso. No. ¿Y si Andy no tuviera bracitos, qué onda? No te estaría operando. No tiene, claro, no, con la boca. Hay gente que labura muy bien con la boca. Es como Mugato. ¡Buena! Que labura. Mugato, acordate que laburaba con los pies en Zoolander 2. Uy, Dios. Claro, y pintaba con la boca, con un pincel. También había uno que. Era fetichista esto y era muy. Derek muy bueno. Zoolander, ¿sabes que nuestros pies son las extremidades menos valoradas? Se pueden hacer muchas cosas. Qué grande fue Will Farrell en ese personaje, qué grande. A mí me gustaba Coso, todo. Ah, sí, todo, es todo. Se casó con todo. Todo se casa con todo. Zoolander 2, te la súper recomiendo. No, mirala, por el amor de Jesús. No, Zoolander 2. Media. Nos juntamos un día en tu casa, llevamos pochoclo y vemos Zoolander 2. Tres veces hay que verla. O oh, vemos la 1 y la 2. La 1 y la 2 así en continuado. Sí. No sé, claramente no sé la 1 es la comedia, mejor igual. ¿No? Sí, es comedia. Comedia, sí, comedia sí. Bizarra. No la voy a mirar. Ay, boluda, pero hay una escena en la que se muere un montón de gente por hacer una guerra de nafta y prenden un cigarrillo para prenderse un pucho. Son muy tarados. Es muy una gran película, ¿eh? Mal. No, Sharknado. Es. No, para. Pero, perdón. Para tocarte un tema. Es otra cosa. Zoolander es Sharknado. Cine Exploitation, por lo que me acabas de decir en esa parodia. Es bizarro. Es bizarro. No sé si es Exploitation, pero es bizarro. Es bizarro. Tipo, Sharknado es el mundo del modelaje. Entonces son todos medio lindos. Desde el momento que Sharknado viaja en el tiempo, ya fue en todo. En la última que buscan el primer Sharknado. Pero eso es exploitation, o sea, la gracia es esa. No es una película mala, es una película exploitation. Vamos a consumir esto hasta el máximo. Fue una joda que quedó, ¿viste? Y es como el capítulo ese de South Park, de Cartman, que es un robotito. Y que va tirando ideas para los guionistas de Hollywood. Sí. Ay, no la tengo tanto, South Park. Perdón. No veo South Park. Ah, bueno, el chabón decía: Adam Sandler queda en una isla desierta, náufrago, y se hace amigo de un coco. Ah, oh, bueno, pues todo puede pasar, claro. Todo puede pasar. Claro. Bueno, todo depende de cómo lo encaren. Adam Sandler son iguales. Chicos, y de Ben Stiller. ¿Qué problema? Y anda a buscar, si querés te estiramos. ¿Sabes qué podemos hacer? Ahí lo va a hacer, muy bien. No tengo nada para decir, así que vamos a quedar callados en estos minutos. Bueno, vamos a tirar, deja. Sí, no, tenemos para decir. Voy a ver el celular. Recomendamos fuertemente Zoolander 1 y 2, Sharknado. ¿Cuándo vuelve? ¡Qué profesional lo mío! ¿Cuándo vuelve Cinema Parlante, Marian? No sé qué era eso. Ah, cuando mirábamos películas. Y hay que hacer un día que estemos muy al pedo, que no tengamos ganas de hacer el programa y ponemos una película. Sí, pero garpaba más otro día que no fuese un programa habitual. Oh, pero tiene que ser un sábado que tenga mucha paja y no tenga nada para hacer. Y tengo muchas cosas para hacer últimamente. Estoy viendo mucho review de cacerolas o esas cosas para mi casa. O sea, si no veo esto... ¡Señora fuerte! Ahora que estás viviendo solo, boludo, te estás enterando que hay que comprar cacerolas. El otro día se me quemó. Bueno, después les cuento fuera del aire. Bueno, arre, un nuevo capítulo. Hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? O mejor dicho, tú, ¿de qué vas a estar hablando? Los recitales más asistidos del mundo. Ah, creo que de Plagio, creo que es una banda que yo... Ah, no, al revés era esa, la menos concurrida. Bueno, hay muchas bandas emergentes que no entran ahí. Ay, no, mejor me callo. No, no van a entrar ahí. Pobrecitos. Mira, es como este programa. No está ni... ¿Cuál? Por eso, un saludo grande a tu mamá. Podría estar. Los invité a todos, ¿eh? Los invité a todos. Es genial, boludo. Me siento re banda emergente, boludo. ¿Así se siente, Andy? Tenemos. ¿Así se siente? Sí, se siente así y tal vez un poquito más. Ay, no. No me digan eso. Bueno. Ay, no. Yo lo intenté, muchachos. O sea, lo invité a mi hermano, lo invité a mi mamá, lo invité a mi novio.
Pero acá estamos lo que queremos estar. Yo realmente no quiero estar. Dejó de juega, se me voy. Juega la selección, viste, es así. La selección. Oh, tenés razón, loco, vos me ponés también el día que juega la selección. No tendrías que habérselo dicho. Te juro que yo tenía la fecha que salió así. ¿Qué sabía yo que iba a jugar la selección ahora? ¡Qué bronca, te juro que, te juro que voy a difundir después la grabación de esto mucho. Pero con razón no hay nadie. ¿Qué país futbolero al final resultó ser Argentina, boludo? Escúchame, yo me estoy indignada, ¿no? Como que uno se calienta, le pone la mejor, no sé qué, y están todos viendo la escaloneta. A ver, yo también estaría viendo la escaloneta. No, ya está, ya terminó el Mundial. Va, hay que dejar de robar con el Mundial. Nosotros hicimos un episodio de Difusión Parlante cuando jugó Argentina-Colombia en la Copa América. Y la reacción fue, sí, sigamos con la... ¡Gol de Argentina! Ay, pero bueno, Keri. Eso me tocó a mí también, ¿no? Ya no me acuerdo. No sé si te tocó a vos. Puede ser que sí. Puede ser que alguna vez sí. Son muchos martes, Kiara. Ya tenemos varias secciones los martes. Justo el partido. Sí, sí te ha tocado de mi persona viendo a Boquita. Eso sí. Y Andy vomitando. Eso te iba a decir. Fue tu sección. Fue muy lindo. Andy gran momento, gran momento. De fondo se escuchaba. Y eso fue increíble. Qué lindo, tengo que buscar ese programa, boludo. Vomito muy ruidoso, perdón. Es como que cuando no, porque no te muteaste. Bueno, no importa, pará. No divaguemos tanto. Recitale más concurrido de la historia. Todo tuyo, Kiara, por favor. Mirá, acá yo necesito hacer una mención especial. ¿Cómo no? En realidad, si bien no fue un recital, vamos a decir que la escaloneta llenó el obelisco y la ciudad de Buenos Aires con 5 millones de personas. Sí, ¿Se vale decirlo? ¿Se vale? Sí, ya que estábamos hablando de la escaloneta. La escaloneta llenó la ciudad de Buenos Aires, o sea, jamás en la vida se vio tanta gente metida en un solo lugar, en un lugar tan pequeño, además. Porque, o sea, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires es grande, pero digo el centro de Buenos Aires. 5 millones de personas. ¿Sabés cuántas personas murieron en el holocausto? 5 millones de personas. Boludo, ¿revivieron todos el día de la escaloneta? No entendía nada del pibe. Ah, ok. O sea, cuando uno empieza a analizar los números, es como que uno, sí, 5 millones, ya está. Como que ni se imagina cuánto es 5 millones. ¿Y cuántas cabezas de termo se cayeron del semáforo o de un monumento? Eso fue muy bueno también. Eso fue muy bueno, pero nada, yo a veces miro las fotos porque es algo lindo de ver. A mí hay algo que me gusta mucho y es la forma en que se mueve la masa. O sea, la sensación de estar en masa a nivel psicológico es muy placentero para el cerebro. Vos pensás que el cerebro tiene como modos, ¿no? Tenés el modo individual, que es el que estuvimos cuando estábamos en cuarentena, que por eso nos sentíamos tan mal. Tenemos un modo de estar con un otro, tenemos un modo de estar con un grupo y tenemos el modo de estar en masa, ¿sí? Y la sensación de la masa es placentera, esa cosa de todos juntos por la misma cosa, por la misma energía. Eso a mí me parece increíble. Es como una super genkidama. Exacto, o sea, parece que no, parece una estupidez la comparación, pero en realidad sí. O sea, jamás se vio 5 millones de personas metidas en un solo lugar festejando la misma cosa. Y no importaba si eras, no sé, peronista, antiperonista, K, anti-K, macrista, no importa. Eran todos juntos por la misma cosa. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de los recitales. Esa energía que se siente, pero no de los recitales de mi bandita, no, digo, de una banda grande que el recital es asistido. Claro, una banda de verdad. Claro, de verdad, no como la mía, obvio. No, sí, se entiende, aparte del hecho de decir, estamos todos acá por una sola cosa en común, no es que, viste, un evento político o cuando por ahí está Cristina o alguno de esos, que hay varios partidos, viste, varios bloques que por ahí entre ellos se matan, pero apoyan a una sola figura. Acá es como que todos el mismo, todos vamos a chupársela a Dave Grohl, no sé, viste, como todos ahí, viste, todos con la FF. Sí, excepto Blink, que no vino. Hijos de puta. Travis, ¿por qué te pusiste a hacer parkour antes de las giras de Sudamérica? Hijo de puta, dale.
Hermano. No tenés 20, boludo. Dale. El de Tame Impala se lesionó y vino igual, hermano. Tocó sentado todo el show, se le rebancó. El de Carajo se rompió. Mirá. El de Carajo se había roto, fracturado. Sí, se dividí el chabón con el yeso, claro, en el brazo. Electroroto o algo así, ¿no? Sí, electroroto. Dale, boludo. ¿Y este qué? El chabón con la mano arriba, con el yeso. Sí. Y bueno, ¿y este qué? Dijo, no, es Argentina, es Latinoamérica. No, ya no, fue. No. Ya fue, un año más que no vamos, ¿cuál va a ser? Y la gran sorpresa de la multitud, que también hubo, fue la del Chano. O sea, sí, para no, mí, no. La multitud del Chano, o sea, me sorprendió mucho, y además, la vibra que había ahí. Yo no fui, pero yo lo miré por tele. ¡Qué boludo! ¡Qué buena vibra que tenía el Chano ahí! Tipo, en el crowd, ¿no? El público. Estaban todos re emocionados. Sí, es alguien que no me simpatiza, honestamente. No sé qué le ve, no me parece buen cantante, no, no sé qué, no, qué es raro eso. No es un caso como para analizar en otro momento, si quieren, ¿no? De tan biónica, el Chano, no sé qué tiene, boludo. Vuelta no sé a analizar la pavada. Otra sí, vez. Gran sección, sí. Analizando gran la pavada. Sección, analizando la pavada, o sea, esta sección sería. Sí, pero ahí es como analizando algo. Bueno, entonces para un próximo arre podría ser, ¿no? Digamos, el caso Chano, boludo. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Chano? ¿De dónde? Creo que es una banda tan biónica que hace muchos años, ¿no? Que la venía remando, pero de un día para el otro era como, a mí no me gusta, pero lo escuchaba. Y cuando si algo te llega sin que te guste, es porque algo está pasando. Es como... Ella tiene un look. Tiene estúpido. Look. Dale, te odio. 300.000 personas. Está muy lejos de clasificar dentro de este top de recitales asistidos. Además, yo no puse, o puse alguno que otro, pero no puse festivales de muchas bandas. Porque es re injusto, sí, yo también. No, justo, sí. Tipo, el amigo del amigo del amigo, 10 banditas. Y sí, 5 personas trae cada una, ¿viste? O no. Claro. O decís, yo qué sé, decís, Kiara Sico en, no sé, en ponele, en Lollapalooza. Sí, pero, y 300.000 personas, como decís vos. Sí, pero a Kiara Sico, ¿cuánto fue? No, fue 300.000. Exacto. Lo meto todo. Vos no importa, vos tenés que declarar que tocaste porque el festival declara cuánto vende y vos de SADEC te tienen que pagar igual. Bueno, por eso. El total igual de la gente que asistió a Lollapalooza, 300.000. Pero en tu ego sabes que es un festival, o sea, ¿cuántas bandas tocaban? Yo me quedé para 15 mínimo. Cuando tocaba Rise Against, que tocó la misma hora que Billie Eilish. Había gente para Rise Against, pero no había la gente para Billie Eilish, pero no importa. Rise Against tocó en el Lollapalooza. Con 300.000 personas. ¿Verdad? Obvio, pero estaban todos en Billie Eilish. La mayoría sí. Menos los viejos punkies como uno que venía a hacer poquito. Y bueno, pero está bien, ¿o no? Esperando obvio. Bajarse a alguien a ver a Billie Eilish. Muy honesto. El concierto más asistido ever en la historia, concierto de una sola persona, es el recital de Rod Stewart en Copacabana en 1994. Concierto de Año Nuevo, 31 de diciembre, 1 de enero, 1994-1995. Fueron 3 millones y medio de personas. ¡A la mierda! 3 millones y medio de personas. Más que 3 millones la de los... y medio y pico un poco más. O sea, más que la de los Rolling Stone, me acuerdo que habían hecho también una presentación parecida, pero bueno, obviamente Rod Stewart, ¿no? Escúchame, que a mí se me atraviesa, ¿no? Sí. Yo, muy pocas personas en mi vida, te diría que solamente 2 personas de todas las personas que me he cruzado en el mundo y yo trabajo con música, me han dicho que son fanáticos de Rod Stewart. La verdad es que yo también. Hay muchos temas que uno no conoce de Rod Stewart. Que de no pronto conozco dice, ninguno que se me venga ahora. Cuando suena, lo reconoces. Ahora, te podés empezar eso. Piensas que soy sexy. Sí. Y Hot Legs, ponele, alguna más. Sí. Pero que vos tengas de nombre. Luego, la verdad, te van a pasar 11.000 temas. Tal vez los conozcas, porque la Aspen. Pero bueno. ¿Puedes cantar uno? Tengo la vuelta del retorno de Mariano, ahora que tiene un retorno re alto. Se saca los auriculares y se escucha por todos lados. Dios.
Sí, no, la música fuerte. No, porque se peina ahora, boluda. No le digas a boluda, ver. Kiara, te va a denunciar. A ver, Rod Stewart. Voy a buscarme una letrita de Rod Stewart. Letra. Es okay. Que igual de Rod Stewart debo admirar mucho su peinado. ¿Cómo lo mantuvo? Qué buena señora que está, ¿no? Qué bien, ¿no? Ese pelo, boludo. Es un tipo que se ve bastante bien para la edad que tiene. Sí, ¿qué tiene? Como 80 años. ¿Qué sé yo? Sí, 70, 80, no, pero muy 70, bien. 70. Bueno, acá voy, ¿eh? A ver. She sits alone, waiting for suggestion. He's nervous, avoiding all the questions. He lives and dry. Her hair is hanging. Do you, no sé, bueno. If you want my body and you feel I'm sexy, come on, sugar, let me know. Eso es Rod Stewart. Eso es Rod Stewart. Sí, lo tengo. Bueno, ahí va. No, malísimo. No me hagan, no bueno. Hagan cantar de vuelta, chicos, por favor. No, no, Andy, ¿practicaste el pito vocal? En verdad, en la semana me quise hacer el gato en Instagram y traté de cantar una de Matthews y después me arrepentí un toque porque, pues nada, Dave Matthews es un tipo que me gusta mucho como canta y yo estaba como muy, muy timidón. La noche. Bueno, ya va a salir. Pero bueno, volvamos al bueno de Rod. Volvamos al mundo de los recitales increíbles, ¿no? Porque el segundo recital más asistido es uno de... Mira, este tipo yo no lo conozco. Se llama Jean-Michel Jarre. No me preguntes ni cómo se pronuncia. Fueron 3.4 millones de personas a su recital en Moscú. Era un recital gratuito, como el de Copacabana. Es muy fácil reunir tantas personas cuando es gratuito y además en Rusia. O sea, una ciudad muy grande con muchas personas. En definitiva, es un chabón que hace música electrónica. Música electrónica francesa. Porque ustedes saben que la electrónica francesa tiene un es como un género aparte. Usa otro pendrive, otra marca. Sí, porque no es el... Pará, no es el punchy punchy clásico. Mirá, no tengo... Pero no es Armin van Buuren, o sea, es otra cosa. Pero estamos hablando de Daft Punk, son franceses, ¿no? Sí. Y es ese estilo de... Ah, y Daft ya estamos. Punk es muy bueno. Sí, ya estamos hablando de algo llamado fusión. Claro, o sea, pero este chabón tiene... Ya, ahora tiene 74 años y tiene 25 discos. Yo no lo conocía. Para, tiene un tema, tiene un hit. Yo me puse a escuchar y no conocía ninguno. Nah, 100% entonces, les estoy diciendo. No conocía ninguno. Pero tuvo el segundo recital más concurrido en la maldita historia. Y, igual, pará, dijo, sí. Kiara dijo algo posta, que es relevante, que es un recital gratuito. Es un recital gratuito. Es como hasta yo por ahí pude haber ido. Pasé, vi luz y. Pará, entonces, me quedé. ¿El Stewart está bueno en la Copacabana? Que era gratuito. Porque es una isla. ¿O era pago el error de Stewart? No dijo gratuito. No, era gratuito. Ah. En la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Fue como el show de Spinetta y Gustavo Cerati, que me lo recuerdo que fue en Figueroa al Corte y Pampa. La gente que había. Imagínate, dos grosos y. No las conté porque no eran muchas, pero. Y también era gratuito. Imagínate, al Corte y Pampa, pleno quilombo. Sí. Obvio que se va a llenar de gente y de trapitos. Pero, volviendo a eso, no, para mí no es lo mismo. Que paguen por vos y realmente hay que sacar guita, y sobre todo a Andy, que es más ratón, ¿no? Digamos, hay que sacar guita y que la gente te vaya a ver. Eso y tiene como... también tengo esta sección aparte, ¿viste? De los recitales pagos. Por ahora estoy diciendo solo lo más asistido del mundo. Ok. Y lo peor de todo es que este tipo, Jarre, hizo otro de los conciertos más grandes de la historia en París. Porque el chabón claramente jugaba de local, también gratuito, fueron 2 millones de personas, también tiene el puesto 3, o sea... Después lo voy a googlear, después pasame bien la data. O sea, a mí realmente me quedé como medio de 6, porque yo dije, ¿qué carajo es este tipo que llena tanto? Pero para mí es muy conocido por hacer festivales gratis, no me jodas. Porque yo no escuché a nadie que diga, me pagué la entrada para ir a ver a Jean-Michel Jarre. Yo no sé ni quién es, man. Es así. No, ya me acá me su nombre. No lo conocemos y la verdad no nos importa. También en Copacabana
un concierto que fue, que también en su momento rompió récords, y fue cuando tocó gratis, también, Jorge Benjor, a rey, yo no sé cómo se pronuncia, como siempre, George Benjor. En 1993, a fin de año, el típico concierto de Copacabana, de fin de año, así que tocó este tipo que hace samba, funk, rock, bossa nova, etc. Es un chabón que... Oh, fosa, nosa, aquí no se me Ya es súper pasa. conocido. Ay, Sí. senti pego, ay, Ya ay, hay la cosa, la senti alegría, la alegría brasileña, que ya es como que... Samba de Janeiro. Todo bailando. Se nos va la gente, boludo. Bueno, Se nos va la sigamos. gente, ¿no te das cuenta? Marian, callate. Next. Zumba de Janeiro. Bien, bueno, nada, todavía nada le gana a la escaloneta, que fueron 5 millones de personas, ¿eh? Vamos, Todavía nada le escaloneta. gana a la escaloneta. En el puesto 6 de los conciertos más asistidos, también uno gratuito, pero muy sorprendente, en el Monsters of Rock de 1991, acá sí decidí poner un festival. ¿Y por qué? Porque fue en Moscú, en medio de la disolución de la Unión Soviética. O Ah, sea, fue en tranqui. septiembre de 91. Tocó Metallica y AC/DC como headliners. Give me fuel, give me fire, give me time, chance. No, todavía estoy esperando que deje de interrumpir, chabón. Por favor. Ya me está molestando. Ah, ya Give me estaba fuel, give sacando me la fire, give mierda me para time, afuera chance. de la pija. Así que fue gratis y en medio de un conflicto político enorme, entonces claro, ¿qué va a hacer la gente? Va a ir todos al recital. Más vale, dame una Olvídate. alegría. Encima, comunistas, boludo, que no dejaban tener nada de lo lindo. Un saludo grande a los Comunistas, comunistas. comunistas. Jamás. Jamás, jamás. Ah, se re enojaba la tipa. En julio de 2005 se hizo el Live Aid en un montón de países. En el mismo día se hicieron en varios países un recital con diferentes artistas y el Live Aid de Estados Unidos llevó 1,5 millones de personas, al igual que el recital de Monsters of Rock. Y tocó Stevie Wonder, Linkin Park, Alicia Keys, Jay-Z. Claramente esto en realidad era un concierto gratuito que aceptaba donaciones. Entonces los conciertos se hicieron para el hambre y todo eso, la pobreza de África, etcétera. Todo eso, ¿no? Que Y todo, sí, todo eso que a el nadie le importaba hambre, porque yo hubiera ido a ver a África. Linkin Park, ¿no? Pero... En uno de ellos, uno de los más importantes también tuvo Queen, que entró por la ventana. No, ese Ese fue el anterior. Live Aid. ¿Y el que vos dijiste? Este es el Live Aid. ¿Y Live cómo es? Aid era por la cuestión del SIDA, en definitiva, del VIH, perdón, no se dice SIDA, se dice VIH. Y el Live Aid era por la pobreza y se pusieron el 8 porque eran 8 países. Sí, Y el nombre se inspiró en Live Aid. también estaba vinculado con con esa conferencia o esa unión que hay entre, o juntada que hay entre mandatarios de varios países, que también tiene un nombre así como, que al principio eran los 8 países más ricos, entonces también venía por ese lado también. Venía como diciendo, che, mirá, se están juntando los 8 países más ricos, ¿por qué no hacemos algo entre los 8 países y juntamos guita? Ya que te sobra, Gil. Así, ¿no? Claro. Y a mí no me donaron nada. No, a nadie, ¿eh? Estábamos esperando todavía. Se acabó el streaming porque no han donado. Paz sin Fronteras 2, también 1,5 millones de personas, fue en La Habana, Cuba, en el 2009. Y el headliner, a mí esto me sorprendió mucho, era Juanes. Aguanta, Dios le pido, boludo. Bueno, Juan pero en Cuba. Esteban. En Cuba están esperando que vengan cosas. En Cuba, cuando tocó Audioslave, también llenó no sé cuánta gente, no sé si llegó a tanto, pero ¿Audioslave fue a Cuba? Audioslave contó en Cuba, sí, ahí está el DVD, de hecho. Rumba, ¿Qué rumba, año? rumba. Fue para la presentación de Audio Exile, o sea, habrá sido 2008, más o menos, ya te digo, Ok, ya te confirmo. claro, sí, en Cuba nunca llega nada, boludo. Además, ¿cómo se pagaron? ¿Cómo? No, fue gratis, seguro, porque nadie puede pagar nada ahí.
No, fue gratis el recital. Por eso. Imagínate ir a Cuba y hacer un show pago. 2005. Se pegan un tiro. ¿Estaba nuestro amigo Fidel? Todavía sí. Pero no estaba en el poder, me parece. Claro, ¿y sabía bien nuestro amigo... ¿Se me fue el nombre del cantante? Chris Cornell. Chris Cornell, ¿sabían la historia de nuestro amigo Fidel o qué onda? Le chupó un huevo, ¿no? Es como Bono y YouTube que se interioriza no, bien y... Los más emocionados eran los chicos que formaban parte de Rage Against the Machine. Tom Morello estaba que no podía... Tom Morello estaba que no podía más. Estoy en Cuba. No, el chabón que se vaya a vivir a Cuba, que se quede ahí. Dios mío. No, bueno, nada, los hispanos pero... me imagino que siempre les está faltando días para ellos. Pobrecitos, pobre gente. En fin. Nada, estos conciertos, porque Paz Sin Fronteras tuvo varios conciertos, no solo el de La Habana, se hicieron, y los organizó Juanes, ¿eh? Todos los conciertos de esta ronda los organizó Juanes, y lo hizo por esta cuestión de la crisis diplomática que había entre Colombia, Ecuador, por toda la cuestión de las FARC que invadieron Ecuador y demás. Todos conflictos políticos, obviamente. Y bueno, nada, para siempre... Paz Sin Fronteras, conciertos por la paz, recaudar fondos y todas esas cosas hipercaretas que se usan para no pagar impuestos. No, mentira, re mala la tipa. Igual sí, se usan para no pagar impuestos. no pagan impuestos por evadir ser impuestos. Por ser cosas como a beneficencia, sí. Ah, claro, a la barguita lo loco. Después también, en el 2006, en Copacabana, esa playa tiene todos los recitales del mundo. Increíble. 1.500.000 personas llevaron los Stones en febrero de 2006. ¿Viste? Pa, 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 pa. Obvio. Más vale. Sí, habían roto un récord en ese momento. En el 2006. Gratis, sí. Sí, todos estos que fuimos nombrando, gratis. Gratarola. Es muy fácil meter 3 millones de personas. No te creas, plagio creo que tocó gratis. ¿Qué te pasa con plagio, hermano? ¿Qué te pasa? Estoy a punto de responderte lo que te dijo un pibito una vez que vino. Armate una banda y después hablamos. Ah, y terminó armando la mejor banda de la historia. Te quiere matar, ¿te imaginas, dale, boludo? Dale, te espero. ¿Te lo contestó un pibito? ¿Esto fue real? Sí. Nah. ¿Sí? Sí. ¿Quién, sí, boludo? Si lo, el chabón que lo estabas verdugueando porque era bajista, lo tuve que parar yo, si no te cagaba piña. Ah, pero dijo eso. Eso me respondió. Ah, ni me acuerdo, no le di tanta importancia, solamente lo estaba bardeando. Por eso lo paré yo, hermano. Ay, Dios, qué bajo. Conciertos pagos, gente, porque gratis es muy fácil meter, ¿sí? Ya sé que vas a decir, no, porque plagio, no repitas el chiste. Entonces, conciertos pagos. Para mí, por lejos, yo esto lo tengo que mencionar. Coldplay hizo 10 River, y en River actualmente entran más o menos 83.000 personas. Entonces son, por 10, 830.000 espectadores que les pagaron una entrada. ¿Le ganó a Soda Stereo? No le ganó a Soda Stereo, porque Soda Stereo, también acá lo tengo anotado, en 2007 hizo 5 recitales en River. Y en ese momento la capacidad de River era 79.000, no 83 como ahora. Ay, qué cagada, che. No, pero Coldplay le ganó a Roger Waters, que hizo 9 River. Para mí, entre los artistas grosos, deben tener un grupo de WhatsApp y... Le voy a romper el orto, ahora voy a hacer 20 River. Y salta AC/DC y dice, no, yo voy a hacer 14. Después salta Coldplay, no, yo voy a hacer 28. ¿Viste? Como que... Porque todos hay un live in River Plate Stadium. Hay un... búsquenlo en YouTube. Está el de AC/DC y está buenísimo. Sí. Es que River es el estadio más grande de Sudamérica. No te la sabías eso. No, guardar como dato. El ranking de los estadios más grandes, River es el número 13. Increíblemente, el estadio más grande del mundo está en Corea del Norte. No va nadie. Pero, ¿quién juega ahí? ¿Quién juega ahí? Arsenal no juega ahí, ¿no? No, Arsenal. Según leía, hacen como diferentes juegos. ¿Arsenal juega? Bueno, alguien que acaba de llenar un River y ahora puso otro, son los Peppers. Ah, mira, no me enteré de esto. ¿Cuándo vienen?
El 24 de noviembre agotaron y ahora el 26 de noviembre pusieron segundo recital. ¿Quién te dice? Bueno, tal vez armando un tercero. Bueno, faltan 8 más. Faltan 8 claro. más, pero pará, faltan pará. Faltan 8 más para romperle el récord a Coldplay. Bueno, y Andy está rogando que Frusciante no se dé sobredosis y cancelen el show. Sí, más o menos. Sí, ¿no? ¡Quédense como están! Claro, es como, cuídense, sí. Muchachos, por favor. Andy, ¿vos te gustaban los Foo Fighters? Sí, me gustaban los Foo Fighters. Ah, con razón. Era re mufa, Andy. Ah, claro. Andy fue, ¿no? Andy, ¿vos viste uno de los últimos shows? Yo fui al último de Taylor, ¿sí? Yo fui al último de Taylor. Mirá. ¿Ah? Yo se lo dije. Pago. Muy asistido. Vamos a decir puesto 2. Oasis en Nebworth. Hizo 2 noches de 250.000 personas. Total 500.000 personas que pagaron una entrada. Oasis. Oasis. Me gusta. Sí. Los hermanos McCartney. Paul McCartney en el Maracaná. 184.000 tickets vendidos. Vasco Bien. Rossi en Módena. Este tipo yo no lo conozco. Es un italiano. 220.000 dividido en 2 noches también. Bueno, nada. ¿Sabes quién lleva mucho? ¿Sabes quién convoca mucho? Los religiosos. ¿Cómo se llama este video? Que vienen los pastores. Te hacen Rivers, te hacen Estadios de La Plata. De eso no me enteré. Sí, de hecho yo me enteré porque una vez googleé un afiche de una persona que venía en River. Yo digo, ¿para este quién es este chabón? Y era un pastor religioso, algo así. Y después lo googleé, lo estalqueé fuerte, y sí, te llenan estadios. Son como esta la Iglesia Universal, ¿viste? Ah, mirá, por ahí como nosotros estamos fuera de ese circuito, pero después cuando empecé a indagar, sí, mueven, la religión mueve. La religión mueve, no hay con qué darle. Pero te llenan River, te llenan La Plata, el Estadio Único de La Plata, y vos decís, wow, Jesús vive. ¿Y pero pagando entrada? Sí, obvio. Obvio. Ninguna religión es gratis. Tenés razón. La verdad es que tenés razón. Hashtag ninguna religión es gratis. Me la voy a tatuar acá, boludo. El artista argentino que más tickets vendió por una sola noche es el Indio Solari, que hizo un show pago en Mendoza, en el Autódromo de San Martín, y que vendió 95.000 tickets. ¿No lo soñó? No lo soñó. ¿O sí? Cuac, cuac. Ya te robó, ya te robó. Palito Ortega no está. Palito Ortega movía gente. O Sandro, alguno de esos. Mirá sí, vos. Pero no te van a hacer esta convocatoria. O sea, el Indio cuenta con la misa ricotera, hermano. Olvídate. ¿Y la renga? Soy no, la renga. Lo que pasa es que la renga tiene más problemas para tocar, boludo. No la prueba ningún puto recital la renga. Sí, tiene un montón de problemas. También es tipo de los recitales más asistidos ever. El Indio Solari metió, con entrada y sin entrada, porque fue mucha gente y se coló mucha gente, en Olavarría, 500.000 personas. Que fue el momento en un este pueblito que ahí. Claro, sí. Más gente, había más gente. Sí, murió gente en uno, puede ser, en uno de estos eventos. En Olavarría. Dos personas asfixiados. Me acuerdo que ese finde fue un bardo, todos los medios cubriendo el recital, todo estaba horrible en Olavarría, la gente se quejaba, no, la gente no tenía dónde dormir porque no había hotel disponible, lo mismo. Cada vez que el Indio Solari va a un lugar, hace desastres. Qué loco, ¿no? Eso. Sí, y además dicen que en el recital del Indio está el pogo más grande del mundo. Así dicen. Pero ¿sabés quién lo desmintió? Joaquín Levington. ¡A la pelota! ¡El de Tours! ¡A la pelota! ¿Qué dijo ahora? Escucha esto. Magia blanca. Esto es histórico, ¿eh? Esto es un datazo. En el Lollapalooza de 2019, creo, tocó Tours. Y estaba Levington resacado, re en cualquiera, con la mandíbula para cualquier lado. Como siempre. Y antes de cantar Yo no me quiero casar, empezó: el Indio Solari no existe. El pogo más grande del mundo es el de Turf, acá en el Lollapalooza. Y entró a andar a bardear a los fans del Indio y después empezó: yo no me podría casar. Igual alto tema. Pero favorita canción. Señor Levington, por favor, no se ridiculice. ¿Charlie no está? ¿Don Charlie García, por ahí dando vueltas? No ha hecho muchos recitales. No lo encontré en esta ¿No es masivo a ese nivel?
Mira, más masivo es Soda Stereo, o sea, Soda Stereo es una de las bandas más populares en Latinoamérica, o sea. Claro, Latinoamérica, claro, le gana eso el Indio. Top, top. Sí. Y de Argentina, sí, el Indio sí. Está solamente acá, sí, está bien, son 500.000 personas, pero está solamente acá. Pero Soda te toca en Perú, México, Colombia. Sí, exacto, pero ojo con Charlie, porque en verdad no es una cuestión de que no sea muy conocido de Charlie, así es, fuera de América. O sea, fuera de lo que es la, Argentina, sino por Latinoamérica. Sino porque se hizo una fama muy importante de que los shows de Charly García sucedía lo que Charly quería. Si un día no iba al show. Y si quería, caía 2 horas tarde, tocaba un tema y decían rompan todo. El famoso rompan todo, que literalmente la gente se puso a romper todo el sonido. Uh-huh. O sea, hay una cuestión de mística ponerle en los shows de Charly, o en su momento la mayor convocatoria de Charly, ¿no? Qué bueno, era medio dudoso las actitudes de él. No ha hecho, a ver, ¿qué ha hecho? Submarino subacuático, ese DVD que fue cuando se llovió todo en Vélez. Sí. Pero ya era un Charlie que estaba, entre comillas, rescatado. Sí. Después ha hecho Luna Park, ha hecho Quilmes Rock, ha hecho un montón de cosas. Pero bueno, sabíamos que hay una mística de Charlie de, che, Charlie no viene. Listo, no viene. O viene y te viene cuando se le canta el orto. Entonces no es distinto a un Indio Solari. Es distinto a un Soda Stereo. Es distinto, porque ya hay una aura en el medio que, bueno, puede pasar cualquier cosa. Y lo que pasa con Charly ahora igual claramente no pasa. Pero también coincido en eso y me acuerdo del recital en el Quilmes Rock. No sé si fue el 2004... Yo claramente no fui, ¿no? Lo vi por YouTube. Que el chabón estaba también resacado y antes de cantar Seminare, que llovía, el chabón agarra una copa, la revienta así, brindo por ustedes, pa, explota la copa. Haciendo chistes tipo, ¿cómo era que decía? Y si llueve y me mojo, no me importa porque no encojo, ¿viste? Empezó a tirar como versitos. Empezó a romper todo, le fue a hablar el manager, el chabón le hace así, le dice, no me rompa las pelotas. Era medio desastroso, la verdad. Ahora está mucho más gaga, ¿no? Está calmado. No, ahora ya está... No, es como el señor Burns cuando lo manejan de atrás. Está como la tía. Él, sí. Y bueno, viste, los años, ¿no? El rock. Ese rock que, bueno... Mirá los Stones igualmente, ¿no? Qué bien que están. Se licuan la sangre igual. Que... Dejaron la droga cuando había que dejarla. Claro, y se licuan la sangre cada tanto, ¿viste? Se hacen un lavaje ahí. ¿No? Como que. Ortomolecular se llama. No es que se limpian la sangre, boludo. Tipo, lo que hacen es. Eso es para la piel. No, boludo, ¿no viste la noticia? No, Richard no lo hace. Salió de mentir lo que Richard. Eso no pasa, hermano. No, pero pasa, boludo. Te transfusen tu poca sangre y te la pasan por aquí, no, te transfusen. No. Bueno, Kiari, ¿algún recital más? El de plagio. Antes que... Basta, la concha de tu madre. No, solamente decir que el público argentino es el mejor del mundo. Y hay un DVD de eso, hay un documental de eso. Que todas las bandas adoran venir a Argentina porque somos un público muy cálido y somos... un público muy avasallante y muy intenso y muy pasional y muy visceral, y a mí eso me encanta de Argentina. Me encantan los recitales y me imagino que no me pasaría lo mismo si me fuera un recital a Japón. Lo que me pasa en un recital acá no me pasaría ni loca en Japón. Así lo digo. Fuertes declaraciones. Bueno, muchas gracias, Kiari. ¿Hay una pava? No. ¿Mm? Ah. Muchas gracias, Kiari. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina, coincido con vos. Aguante el público argentino. Carajo. Y bueno, ahora nos tenemos que retirar, que ya tengo al muchacho de La Chusma del otro lado. Así que gran nombre de banda, La Chusma. Gran nombre, ya vamos a hablar de eso. Temita, un temita de La Chusma y ya estábamos con la nota y la cultura. Chao, Kiari. Un beso grande. Kiari, adiós. Gracias por venir a la Argentina.